Quería agradecer a Julián y a Fernando en nombre de mi presidente, de Jesús Gómez, por este magnífico programa, la posibilidad de que estemos aquí y disculparse, me disculpo en su nombre porque le ha surgido un problema y entonces voy a presentar yo la ponencia. Mi nombre es Adela Martín, soy farmacéutica comunitaria en Córdoba, también lo he sido previamente en Madrid. Tengo una farmacia de nueva apertura por concurso oposición de la Junta de Andalucía desde el 2014. Y esto, ya está, fenomenal. Quería empezar, hemos cambiado un poco el orden porque he añadido algún dato de investigación. ¿Cuál es el rol del farmacéutico comunitario en el abordaje interdisciplinar de la adherencia sanitaria? Pues lo primero, me gustaría presentarnos como sociedad. Aquí. Esto es lo que voy a presentar. ¿Y cuál es nuestro fin? Pues lo más importante, creo, independientemente de la misión y los valores que los tenía preparados, pero que los he quitado, es el que todos sumamos. Todos los farmacéuticos sumamos. Y el farmacéutico comunitario probablemente es, aunque seamos en número el mayor en número y en porcentaje, somos los más débiles de la cadena, porque somos pymes, somos, para los que no lo sepáis, pequeñas y medianas empresas. A nosotros estamos regulados por el Estado y, por tanto, nuestro precio de todo lo que utilizamos está también regulado por el propio Estado. Y al mismo tiempo no tenemos nómina, somos emprendedores. Muchos de nosotros hemos conseguido por méritos propios esa farmacia. Algunos lo tenéis de generaciones, igual que los abogados, ¿no? O los notarios. Pero lo que sí es importante es que la farmacia como tal, el farmacéutico como tal, sea comunitario, sea de hospital, sea de cualquier sitio, es la profesión. Y en 5 años una profesión puede también desaparecer con la entrada de las nuevas tecnologías. Es importante que estemos unidos, es importante la comunicación, el trabajo en equipo entre nosotros y con otros profesionales, pero también entre nosotros, sabiendo sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y además he añadido, todos podemos investigar, la farmacia comunitaria investiga y también espero poderos dar algunos matices. Los valores de SEFAC están aquí. Somos en este momento cerca de 4.000 socios, con 13 delegaciones, con presencia en 15 comunidades autónomas. Y podéis preguntaros, ¿eso es mucho o poco? Como sociedad científica, si nos comparamos con cualquier sociedad científica de especialidad médica, es mucho, porque probablemente estén entre 1.000, 2.000, algunos 2.500, pero llegan ahí. Como sociedad farmacéutica de farmacia comunitaria, tenemos que seguir trabajando duro. ¿Por qué? Porque claro que tenemos nuestras instituciones oficiales, que como bien ha dicho nuestro presidente, mi presidente también del Colegio de Madrid, porque yo soy doble colegiada. Como era de Madrid antes, me he mantenido como colegiada de Madrid sin ejercicio, porque me lo pedía el cuerpo. Y él decía perdón, uf, se está agotando la batería. Él lo que decía es que el colegio defiende a todos los colegiados, y es verdad, pero sí que es importante que al final tenemos un número de colegiados de farmacia comunitaria que son muchos, ¿vale? Y que están ahí y que empujan. En relación con la atención primaria, un SENFIC, un SEMERGEN, pues pueden estar en más de 20.000, entre más de 40.000 médicos. Yo creo que es importante para trabajar con atención primaria, bien y en paralelo, no solo trabajar en conjunto, sino además llegar a trabajar, hacer número, hacer fuerza, ¿vale? ¿Ya está? Bueno, no voy a hablar de la cronicidad, del aumento de la cronicidad, ya lo han dicho, el incumplimiento y la falta de adherencia lo tenéis ahí, también se ha dicho, los gastos sanitarios evitables por ineficiencias del sistema, porque están ahí. En el futuro lo que se va a trabajar no es con pacientes agudos, sino con pacientes crónicos, se va a trabajar en pacientes que quieren vivir en su casa, que prefieren no estar en una residencia y probablemente sin el apoyo familiar.
Con lo cual, el farmacéutico comunitario puede ser decisivo para el Sistema Nacional de Salud. Solo quiero que os fijáis aquí en dos datos. 2 millones de personas acceden a las farmacias comunitarias a diario, en cualquier punto de España. Y se dan más de 182 millones de consejos sanitarios al año. Y cada vez más la farmacia, desde ya los años 90, es una farmacia más asistencial, más de cara al paciente. En el día a día nosotros comunicamos con el paciente. Hemos pasado de ser elaborador, distribuidor, a elaborador y proveedor de servicios, porque la formulación magistral es parte de la farmacia comunitaria, es nuestra esencia también. Estamos regulados por el Sistema Nacional de Salud, aunque en este momento no estamos integrados, nos gustaría. Aunque sí es verdad que, aunque no accedemos a la historia clínica del paciente, sí es cierto que el paciente nos da su propia historia clínica y nos da permiso para conocer sus datos, porque muchas veces nos pregunta, nos trae el informe de alta para que nosotros se lo expliquemos, para que nosotros le traduzcamos los 10 minutos que a veces el médico ha podido estar con ellos. Y además, quería comentaros que otra fortaleza de la farmacia comunitaria es una fortaleza intangible, y es que la farmacia comunitaria es muy diversa en su concepto como dispensador, pero también en las personas que la constituyen. Y es que aquí estamos farmacéuticos de muchos perfiles, estamos especialistas, estamos farmacéuticos con doble titulación, que somos nutricionistas, que hemos hecho la diplomatura, que hemos hecho el grado, que hemos hecho óptica, que hemos hecho somos especialistas en ortopedia. Y no solo eso, muchos de los farmacéuticos que acceden a las nuevas oficinas de farmacia desde hace año son farmacéuticos que tienen especialidad vía FIR. Y muchos de los farmacéuticos que tenemos farmacia en este momento, como yo, que tengo una cierta edad, cuando salimos de la facultad tuvimos posibilidades de conseguir la especialidad de análisis clínico, la especialidad de farmacia industrial y galénica, no por vía FIR, pero se podía conseguir. Entonces, quiero decir que el farmacéutico comunitario es diverso y está especializado, y en muchas ocasiones está súper especializado, porque decide en qué quiere trabajar, y además lo decide porque él invierte en ese trabajo. Ahí veis, por ejemplo, los análisis antropométricos, veis los SPDs semiautomáticos, que en el caso de Andalucía ya salió el Real Decreto a final de año, en el cual todas las residencias privadas de menos de 50 camas las van a llevar los farmacéuticos. Nos hemos presentado, está valorado un valor del SPD a la baja dentro del propio Real Decreto, pero cuando se salgan las listas, porque están pendientes de que el equipo de hospital pueda hacerse cargo de las residencias de más de 100 personas, esos pacientes serán seguidos por la farmacia comunitaria, ni siquiera como estudio de investigación, sino como una obligación y como un derecho, ¿vale? Y en este momento, en Andalucía, estamos trabajando en SPD. Los colegios están capacitando, las sociedades científicas están capacitando y se está trabajando también en ese área. ¿Qué facetas tiene la farmacia comunitaria? Pues muchas y diversas. Incluso, y dentro de ese FAC, tenemos tantas facetas como nuestros grupos de trabajo están involucrados y quieren trabajar y quieren investigar. Hay algunas facetas que son más transversales, en función de áreas temáticas. Pacientes crónicos hay prácticamente desde la pediatría hasta la edad adulta. Los servicios profesionales farmacéuticos y la formulación magistral igual. Pero luego también tenemos situaciones en las que trabajamos, pero por poblaciones. Los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos, donde hay que hacer prevención de la salud, promoción de la salud. Son una población que no van al médico, dejan de ir al pediatra y la mayoría son sanos. Esos no van al centro de salud, esos no van a una cita del médico. Sin embargo, creo que sería importante que pudiéramos conseguir que, en vez de preguntar a los amigos o a internet, vengan a la farmacia, porque a la farmacia vienen. Entonces, que ese consejo se lo dé el farmacéutico. Tenemos atención domiciliaria, efectivamente. Lo que nos vamos a encontrar en el futuro es que el paciente se ha muerto. Es que el paciente quiere estar en su casa, no quiere estar en la residencia, y por tanto el farmacéutico comunitario es una persona cercana que les conoce, que a veces conocemos hasta 3 y 4 generaciones, porque vienen desde los abuelos a los nietos y los vemos crecer. En el 2014 ya abrí la farmacia, a mitad del año.
Y ahora mismo yo veo niños de 3 años que lo primero que hacen es venir con el que quieren entrar a la farmacia porque nos conocen. En el propio CEFAC hemos hecho como investigación un estudio que se llama MEPAFAC, en el cual hemos participado 250 farmacéuticos de toda España. Hemos incluido 15.000 adolescentes, a los cuales les hemos hecho todos los datos nutricionales, les hemos hecho todos los datos de presión arterial, les hemos hecho todos los datos de actividad física. En la última SATA, que es la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial, tuvimos el primer premio a la comunicación del Congreso Médico, porque es un congreso pluridisciplinar. Eso es lo que también nos tienen que reconocer. Hace 5 años, antes de que nosotros empezáramos desde CEFAC, un estudio de formación con ellos, sociedad con sociedad, SELELA con CEFAC, para que nos enseñaran y para hacer un curso de formación conjunto y complementario de médicos y farmacéuticos sobre el riesgo cardiovascular y la presión arterial. Yo he leído personalmente un póster en el Congreso de Valencia de la SELELA hace unos años, diciendo que el farmacéutico no sabía tomar la tensión y que no eran, las tensiones no eran fiables. En este momento, la SELELA no puede decir eso, porque nos hemos formado y están los cursos avalados por las dos sociedades científicas, porque tenemos unos criterios y unos protocolos establecidos, porque nos hemos formado y hemos capacitado en AMPA, que es la medida de presión arterial de monitorización ambulatoria, y en MAPA. Y más a más, que dirían en Cataluña, en mi farmacia, que está en Córdoba, estamos haciendo un estudio clínico con el centro de salud, con los médicos del centro de salud, en el cual ellos hacen una parte del estudio, nosotros hacemos el mapa y hacemos también los SPDs de una de las ramas que entran en el estudio. Llevamos 60 pacientes metidos. La comunicación se puede hacer. La tarjeta sanitaria, tengo un compañero que he descubierto que es de Córdoba, tiene la posibilidad de poder poner una información en el médico. Ahí nos pone el número de paciente aleatorizado, sin que nosotros tengamos que utilizar una medida, aunque me ha encantado la presentación, pero quiero decir que hay formas de trabajar de una manera seria, de una manera de tú a tú con los médicos y con los residentes. Y sin embargo, a veces hemos tenido pegas trabajando con nuestros compañeros. Cuando yo abrí la farmacia y me entré en Consigue, lo primero que hice fue intentar hablar con los farmacéuticos de atención primaria para que me presentaran a los médicos del centro de salud, porque yo venía de fuera y no les conocía. Y como entraba en Consigue, quería presentarles el estudio. Y me dijeron que no tenían normas, bueno, que no había manera de que me presentaran. Y no pude ir. Y yo me fui al centro de salud y lo primero que me pensaron los médicos cuando llegué a las 8 de la mañana es que yo era un FAP. Era un FAP. Y luego descubrieron que no, que era un farmacéutico comunitario que estaba empezando y que quería conocerles, y que quería saber sus necesidades, y que quería que me conocieran, y que quería que conocieran mi farmacia. Y a partir de esa relación, pues cuando necesitamos algo, nosotros les llamamos para en un paciente concreto que necesita, o si vemos que hay un problema de salud, o un SPD, qué situación hay ante una conciliación que no es adecuada. Y a la vez, ellos, cuando tienen un problema de alguna medicación, porque el sistema andaluz no permite a veces ver los medicamentos directamente, nos mandan un WhatsApp y nos dicen, oye, de este medicamento, ¿qué es lo que tal? Y nos preguntan. Lo único que intento transmitiros es que es posible hacer investigación y es posible comunicarse con otros profesionales sanitarios. Y sería deseable que además en algún momento consiguiéramos la especialización de farmacia comunitaria. ¿Por qué? Porque los enfermeros ya tienen especialidad de enfermería comunitaria y porque además dentro de poco desde el hospital se está pidiendo, o parece que hay idea, de que los técnicos de formación profesional a lo mejor también puedan llegar a ser de grado medio o grado superior, con lo cual eso para que puedan hacer SPDs probablemente, no lo sé. Pero bueno, lo que quiero decir es que la formación la tenemos, tenemos la capacidad de formar y de tener tutores dentro de la farmacia comunitaria, tenemos la diversidad y algo importante, el paciente siempre elige, es decir, la calidad de la farmacia la decide el paciente. Si vosotros pensáis como pacientes o como usuarios,
sabréis dónde queréis ir y dónde no querréis ir. Y eso pasa en la farmacia comunitaria. Yo creo que ya con esto he transmitido algunas ideas que eran importantes. Sí deciros que desde SEFAC, en este momento, es algo súper novedoso. Los estudiantes pueden asociarse a SEFAC como preasociados, con lo cual pueden llegar a tener la capacidad de acceder a todo ese programa de investigación, de formación en investigación básica, a todo lo que sería revisiones bibliográficas, protocolos, todo lo que se haga con foro, todo lo que necesiten. Eso por un lado, más todo el asesoramiento, y animaros a que veáis con orgullo vuestra profesión. Sois graduados de 5 años. Al acabar la carrera se empieza a aprender, porque cuando 10 años después o 3 años después has acabado la carrera, han salido muchísimas cosas que tú no habías estudiado en la carrera, o te das cuenta de que lo que has estudiado no se adapta a lo como tú lo quieres desarrollar. Pero lo importante es que podemos hacer lo que nos propongamos, formándonos, teniendo perseverancia, teniendo humildad y trabajando también con otros equipos profesionales. Había una gráfica que me hubiera gustado presentaros, que era una gráfica que yo había hecho propia, en la cual había, dentro de las cruces entre profesionales, ¿vale?, hay unas zonas que es aprovechemos. Son 3 círculos, hay un círculo paciente farmacéutico comunitario, o farmacéutico comunitario, sí, donde lo hagamos bien y somos ganadores, pues aprovechemos que eso lo hacemos bien, aprovechemos esa cercanía, aprovechemos esa profesionalidad y ese conocimiento. Y ahí deberíamos estar nosotros. No nos hagamos, habrá una zona que puede ser que confluyamos con otros profesionales sanitarios, y a lo mejor en este caso, cuando hablamos con otros compañeros farmacéuticos, pues No nos pongamos los palos en el sombrajo. Señores, lo que hagamos bien nosotros, dejemos que lo sigamos haciendo nosotros. Y lo que hagan bien ellos, dejemos que lo sigan haciendo ellos. Que cada uno lidere lo que haga mejor. Y luego habrá una zona en la cual al paciente no le interesa saber. Será algo que tendremos que hablar entre nosotros y que no salga, ¿vale? No sé si me he podido explicar, yo os animo a que veáis la charla, os animo a que también conozcáis la farmacia comunitaria, que desde fuera a veces no se conoce, y es súper gratificante cuando el médico llega a la farmacia y le dices, mira, esto es como una farmacia hospitalaria en pequeño, ¿no? Y tenemos nuestros SPDs, tenemos nuestro COBAS, donde hacemos HDL, LDL, hemoglobina glicada. Cuando me llega un paciente el sábado por la tarde, porque nosotros trabajamos 13 horas y no tenemos horario, porque el horario lo marcamos nosotros, el paciente, si llega a las 10 de la noche y me llama por teléfono y me dice, espérame que no tengo medicación, yo no cierro la farmacia, yo espero a que venga ese paciente y se lleve la medicación, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son valores intangibles de la farmacia, que a lo mejor no las ponemos en papel, pero que llevamos conciliando la medicación toda la vida. Todas las duplicidades las llevamos conciliando. Yo tengo una farmacia que me pasan los sábados desde el Reina Sofía, me pasan, se paran con el paciente y viene el paciente. Yo he llamado al hospital, a urgencias, al residente o al adjunto de turno. No quiero enrollarme, si queréis podéis tener la información. Pero bueno, quizá la gráfica esta, para que la veáis simplemente. Bueno, os había puesto algunos datos de investigación para que vierais que desde SEFAC, estos son los tipos de estudios que podemos hacer. Es muy difícil desde farmacia comunitaria hacer un ensayo clínico como tal, salvo que lo hagas con el sistema sanitario, porque normalmente hace falta, digamos, un apoyo, pero en este caso, como el metodólogo ELSAS trabajaba con nosotros, pues bien. Y si no, podemos hacer estudios sin intervención, y dentro de los EPAs de tipo observacional, ya hemos hecho un EPA-SP, que estamos desarrollando con SPDs en Madrid y en Barcelona, en 40 farmacias, y tenemos desde SEFAC diversos estudios, tanto EPAs ODES, EPAs AS, que lo pone la siguiente, son para el Sistema Nacional de Salud, con lo cual en él no podríamos entrar. Entonces, bueno, esto lo había añadido. Y solo comenta, quería haber comentado que la adherencia muchas veces va por edad y es muy importante, y la adherencia en determinadas patologías, como en el cáncer o en el VIH en el que yo he trabajado, no la podemos valorar. El paciente de VIH
cuando era al principio, el que no llegaba al centro de salud ya no contaba, los que estaban eran muy adherentes, con lo cual el tener alta adherencia no te dice que estés llegando a toda la población, y en el cáncer, cuando te da la vida, te pones lo que te echen. Pero sin embargo, cuando hablas de POC, de patologías que tienen pacientes que están en la calle, a esos tienes que trabajar en el día a día. Esto veréis si tenéis luego la presentación, que son los 5 puntos importantes de cara a la adherencia, pero que en España fundamentalmente el primero es el paciente, según una encuesta, el segundo es la complejidad del tratamiento y el tercero es la falta de relación adecuada entre, o sea, la parte del sistema sanitario, un seguimiento inadecuado y una falta de relación. Este era el rol del farmacéutico, que creo que ya os lo he contado. Sí es importante, estos son los componentes de la adherencia, ¿vale? Pero la adherencia significa que un paciente debe ser cumplidor y que debe ser persistente. Y esos son los dos factores de la adherencia. Pero cuando resulta que en el Sistema Nacional de Salud, y estoy hablando de por lo menos de Andalucía, no sé en otras zonas, las citas las dan entre cada 6 y cada 12 meses, es difícil que esa persistencia la puedan llevar desde el centro de salud. Sin embargo, en la farmacia siguen viniendo y nosotros podemos, no tendremos la historia clínica, pero sí que tenemos el que ese paciente se ha llevado cada mes su medicación. Y yo, dentro de los sistemas informáticos, porque también trabajamos con sistemas, metodologías adecuadas, yo tengo la historia farmacoterapéutica de mis pacientes, con lo cual yo sé qué es lo que se ha llevado, cuándo se la ha llevado y si está abusando o no, o si hace tiempo que no se ha utilizado un tratamiento para hipertensión y hago promoción de la salud. Y además, como os decía, los pacientes necesitan ayuda y consejo, pero no solo de 8 a 3, ni en las guardias de 3 a 10, sino en el día a día cuando lo necesite. Y la medicina privada se escapa del sistema, y también se escapa del sistema y la receta electrónica el paciente que le ha dado a la vecina su medicación porque se le acabó el lorazepam, o el paciente que se toma el omeprazol del marido porque no le sale todavía la receta y le sale la semana siguiente. ¿Vale? Y algo importante es que como somos especialistas, y en algún caso súper especialistas, y además los nuevos muchos fármacos de diagnóstico hospitalario son muy bien tolerados, el Consejo está trabajando en que el tema del coste tenga viabilidad, si es que realmente se supone algo al sistema, porque realmente el sistema en la farmacia comunitaria es muy transparente, pero en la farmacia hospital el coste del personal está en diferentes presupuestos que no está en el de la farmacia. ¿Vale? Y bueno, los cribados, esta era la diferencia entre uno y otro, y esta era la gráfica que os decía, que hay una zona en la que es de pérdida, donde si otros profesionales lo hacen mejor, pues hay que buscar formación y colaboración. Si lo hacemos nosotros bien, entonces aprovechemos lo que hagamos bien, y que no se metan otros, porque entonces estamos perdiendo recursos. Y cuando hay zonas de conflicto, pues hay que coger, evaluar de una manera transparente los beneficios y los costes reales. Y ya con esto, yo creo que estas serían acciones que hemos hecho desde SEFAC. Estamos en las estrategias nacionales del Sistema Nacional de Salud, tanto en cronicidad, dolor crónico, seguridad del paciente, y como decía el presidente del Colegio de Madrid o el del Consejo, es difícil estar. Nosotros como sociedad científica estamos ahí y estamos trabajando en ello y en el plan de resistencia a antibióticos, y sobre todo estamos trabajando de tú a tú con diferentes sociedades médicas, de especialidades y de atención primaria, con los cuales tenemos acuerdos, ¿vale? Y también, por supuesto, con el paciente, a través de carpas, a través de la calle, a través de la farmacia y a través de actividades. Disculpar si me he retrasado, pero tampoco la tecnología puede...